Y una ofrenda floral, como estábamos viendo con motivo de San Valentín, también es motivo de despedida, porque cuando alguien fallece solemos llevarle o regalarle flores en ese último adiós que le damos. Un último adiós que muy bien conoce nuestra invitada, que ya les informamos ayer que nos iba a acompañar hoy. Ella es Lola Aparicio, es médico desde 1988 y ha tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no de motu propio, o sea, no en primera persona, sino que a través de muchos testimonios. Lola Aparicio, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Rosana. Un placer tener una eminencia como tú en nuestro programa hoy. Muchas gracias. Bueno, además ustedes van a poder disfrutar de ella este 10 de marzo en el Foro ACCE, que por segunda vez, por segundo año consecutivo, se celebra en Torremolinos, con una gran charla el domingo día 10 a la 1:30 de la tarde, que lleva por título La revelación de los moribundos. ¿Cómo se comunican con nosotros, Lola? ¿Cómo se comunican con nosotros moribundos? Pues mira, el moribundo se comunica con nosotros siempre que nosotros le dejemos que pueda expresarse. Porque el moribundo, la persona que está falleciendo, tiene un lenguaje un poco distinto. Empieza a hablar de cosas distintas, que muchas veces se confunden con alucinaciones, con delirios. Pero en mi investigación, lo que yo he visto, no es así. No es así. Me están hablando o están hablando del siguiente paso, de lo que están haciendo. Están haciendo un tránsito de esta vida a la vida siguiente. Mira, los médicos conocemos muy bien cómo se desconecta el cuerpo. Hay que tener claro una cosa, que es que cuando venimos al mundo hay un proceso de nacer. Y la gente se puede preguntar, oiga, ¿y un chino de China nace igual que un negro de Etiopía? Pues sí. ¿Igual que un musulmán? Pues sí. ¿Nacen todos igual? Pues sí, hay un canal del parto, se va dilatando y nacen igual. ¿Es tan descabellado pensar que también hay un proceso de morir y que todos morimos igual? Lo que pasa es que el proceso de morir está poco investigado, poco descrito. Pero igual que hay un proceso para nacer, hay un proceso para trascender, un proceso para morir. Nadie se va en un caos. Pero Lola, precisamente hablando de eso, de todos también tenemos un proceso de muerte. No es lo mismo una muerte súbita, un accidente, claro, que una enfermedad larga. Claro. En una muerte súbita lo que hay es un tránsito comprimido. Uh-huh. En pocos segundos ocurre lo mismo que le va a ocurrir a una persona que está en tránsito, a lo mejor durante semanas o durante meses o durante días. Dice, bueno, ¿y en qué se diferencia? ¿O por qué unos tienen un tránsito de varios meses y otros? Porque cada persona tiene el tránsito que necesita, Rosana. Cada uno va a tener el tránsito que necesita para poder trascender al otro lado con la mayor paz, con los menores apegos, habiéndose despedido correctamente o lo máximo que uno pueda despedirse, despedirse de los familiares, de los seres queridos, despedirse de los bienes materiales y de todas aquellas cosas que nos aferran a este plano. De eso te voy a contar yo dos historias que me han contado precisamente de las despedidas, de aguantar para despedirse. Uno de mis compañeros, bueno, su suegro, estaba a punto de al borde de la muerte, se casaron y su suegro esperó a que volvieran de la luna de miel, es que se me coge un nudo en la garganta. Y cuando volvieron de la luna de miel, se despidió de su hijo en brazos y se fue. Así es, Rosana, así es. Mira, todas estas historias nos llegan tan profundamente. Mira, esto quiere decir que el momento de partir se puede negociar. No puedes negociarlo años o semanas, pero se puede negociar. Pueden negociar y decir, no me voy a ir ahora, me voy a ir cuando yo me haya despedido, para mi mayor bien y el de mi familia, porque no es lo mismo haberse ido sin despedirte de tu hijo, ¿vale?, que ese hijo haya podido despedirse del padre. Entonces ese hijo va a poder hacer mucho mejor el duelo, sabiendo que se ha despedido de su padre, ¿no?, y que su padre lo estuvo esperando hasta que llegara. Algunas veces ocurre lo contrario. Tu hijo o tu ser querido te está
te está aferrando tanto, se está apegando tanto, te está diciendo que luches y sabes que es tu hora, que aprovechas el momento que ha bajado a tomar un café para marcharte, porque no puedes soportar el sufrimiento de que le vas a proporcionar a tu hijo. O a Eso tu me hija. Pasó con mi tío. Se fueron mi tía y mi prima a tomar un café porque llegamos nosotros y en ese momento nos dijo el médico bajar a llamarlas porque se está yendo, y bajamos y cuando subimos ya estaba muerto. Efectivamente. O sea que el momento de partir también lo puedes seleccionar tú, de alguna manera, ¿no? Cuando es tu hora, es tu hora. Pero ese momento de voy a esperar a que venga alguien o voy a esperar a que salga alguien para poder irme, todo se hace para poder irse con la mayor tranquilidad, con la mayor paz, con el menor apego, habiéndose desprendido de muchísimas cosas, sin sufrimiento. Y hay que decir que el momento de trascender no duele. Claro, la gente se queda con una cara de paz, ¿no? Efectivamente, efectivamente, se queda con una cara de paz, sí, señora. Lola, claro, todo esto, porque aquí estamos mezclando algo que parecía hace años impensable, que es mezclar la ciencia por parte de la medicina con el más allá o las experiencias que se escapan a nuestra realidad o a lo que es tangible para nosotros. Pero sí que hay un nexo de unión, porque claro, son tránsitos por los que todos tenemos que pasar. Sí. Y que lo habéis estudiado más profundamente o menos profundamente, en tu caso más profundamente, que otros médicos, que a lo mejor no se han preocupado tanto por este tema, sino que se han centrado más en las dolencias del ser humano y no en lo que viene después. Pero tú, en tu libro, El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado, has recopilado testimonios de gente cercana a gente que ya no está aquí. Sí, efectivamente. He recopilado testimonios pues de los pacientes que se estaban marchando y me han contado cosas, lo que estaban viendo, lo que estaban sintiendo, lo que estaban escuchando en ese tránsito espiritual. Porque mira, el cuerpo se desconecta, ¿vale? El cuerpo se desconecta. Entra, hay que decir una cosa, cuando el proceso de morir ha empezado, es como el proceso de nacer. Cuando un niño empieza el proceso de parto, eso ya no hay quien lo pare. Pues cuando empiece el proceso de morir, eso ya no hay quien lo pare. Se puede negociar esas horas o ese día, arriba o abajo. ¿Con quién se negocia, Lola? Porque ya has dicho dos o tres veces de negociar. Sí, sí. ¿Con quién? Con los del otro lado. Con tus guías, con los del otro lado. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque hay muchos testimonios de personas, testigos que han visto hablar a su ser querido que estaba trascendiendo, hablar con alguien de una manera coherente, de una forma tranquila, nada de en confusión o con ansiedad o con angustia, hablar con alguien que en ese momento los que están aquí no lo ven y decir, mira, no me voy a ir ahora. Por favor, me voy a ir pasado mañana, que es cuando viene mi hijo. Esperar la respuesta y o sea, que están negociando con alguien. Y eso a ti te lo ha contado gente que ha hecho negociaciones. Claro. Sí, sí, sí. Aparte de que tú ves claramente que una persona está agonizando y hasta que no viene el hijo, no se va. Porque quiere despedirse de ese hijo. O lo que tú has contado antes, que están ahí la familia, bajan a tomar un café y justo en ese momento la persona trasciende. Tú dices, bueno, aquí esto tiene un sentido y tiene un sentido en clave de amor, Rosana. Siempre hay que, todo esto es en clave de amor, bien porque te quieres despedir o bien porque no quieres ver sufrir o que la otra persona te esté reteniendo en un momento en el que tú sabes que te tienes que marchar. ¿Eh? Cuando negocian, ¿te han podido explicar a quién ven en el otro lado? ¿Cómo son esas figuras que ven? Mira, sabemos a quiénes ven, ¿vale? ¿A quiénes ven los que están trascendiendo? Pues ven a los mismos que ven las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que tienen un tránsito súbito. Ven a los mismos. ¿Por qué? Porque son... van al mismo sitio, van a ese estado intermedio que no es el cielo
y no es este plano. Ahí hay un plano intermedio. Uh-huh. ¿A quiénes ven? Pues mira, ven a sus progenitores, a los al padre, a la madre, la esencia del padre, de la madre, ellos lo identifican, está aquí mi madre, está aquí mi padre, en un 25%. También ven a seres que ya han fallecido y son seres queridos, a un hermano, a una madrina, a un cuñado, a un hijo que se haya podido fallecer, también los ven. También ven a seres espirituales. Yo los llamo seres espirituales, pero hay gente que dice que son ángeles, otros dicen que son seres iluminados porque los ven con un halo de iluminación alrededor. Hay gente que dice, veo a dos personas vestidas de blanco o con túnicas. Eso también es muy frecuente. Uh-huh. Ven a, por ejemplo, ven a niños. No sé cuál es el motivo, pero ven a niños. Hay un niño aquí, hay un niño que me está visitando. Supongo que para que un niño te da normalmente tranquilidad y paz, ¿no? Como que donde hay niños no puede haber mal, digo yo, por buscar una razón. O puede ser un ser querido que se haya ido antes de tiempo. No lo sé, no lo sé. Y Lola, ¿alguien te ha contado que ha empezado su tránsito y cuando ha llegado casi al final de ese túnel de luz que se supone o que escuchamos, ¿no? Que tú andas por un túnel de luz o vas hacia la luz, que le han dicho, no es tu momento, date la vuelta? Claro, eso sucede en la experiencia cercana a la muerte. Cuando no es tu hora, es que no es tu hora. Entonces, llegas a ese... Vamos a llamarle túnel, ¿no? Sí, bueno, yo le llamo el área del tránsito. Ajá. Los budistas le llaman el bardo intermedio. Da igual, es ese tramo que está entre la vida en este plano y lo que es el cielo, el paraíso, el Valhalla, lo que tú quieras. Sí. Entonces, ahí hay como una especie de frontera que es esa luz. Esa luz ahí hace como una especie de frontera y hay seres, que puede ser tu madre, tu padre, los que pueblan el área del tránsito, que son los mismos a los que ven el moribundo, que te dicen, si no es tu hora, te dicen, no es tu hora, y te hacen volver. Pero cuando estás trascendiendo, esos mismos seres vienen a decirte, es tu hora. Entonces yo tengo el caso, uno de los casos, es un señor, bueno, que veía a dos seres espirituales, a dos hombres vestidos de blanco, que le habían venido a decir, es tu hora. Porque estas experiencias en el lecho de muerte, esta experiencia que tienen los moribundos, que están viendo, ¿para qué las tienen? Bueno, pues que le informan que es su hora. Nadie se va a ir sin saber que se está yendo. Te van a informar. Más conectado estés tú con tu alma, con tu ser superior, lo vas a saber. Pero nadie se va a ir sin saber que se está yendo. Y una vez que ya se inicia ese tránsito y que esas figuras te están diciendo que ya es tu hora, ¿no hay manera de dar marcha atrás? No hay manera de dar marcha atrás. O sea, que lo que hay es que la gente que está alrededor, esos seres queridos que están acompañando, lo que deberían de hacer es darle permiso a esa persona. Decir, esto es muy importante, ¿eh? Decir, mira, haz el viaje que tengas que hacer, ve donde tengas que ir, que nosotros vamos a estar bien. O sea, esas palabras, nosotros vamos a estar bien, son muy importantes, porque la persona que se va, mira, la persona que está acompañando a un ser querido, pierde a ese ser querido, pero la persona que se va los pierde a todos. Entonces pierde a la madre, al padre, al niño, y quiere irse sabiendo que ellos van a estar bien. Lo mismo que la persona que está acompañando a alguien quiere saber que su ser querido va a estar bien en el otro lado, los que se marchan quieren saber que van a estar bien. Mira, vamos a cuidar, hay que quitarle preocupaciones. Vamos a cuidar de tu niño, o papá va a estar bien, vamos a cuidarlo, tú no te preocupes. Y dar ese permiso, ¿no?, de que nos va a doler, pero vamos a estar bien. Lola, aquí tenemos tu segunda edición del final es el principio, una guía para cruzar al otro lado, pero ya vas por la tercera edición. Sí. Y no hace ni un año que lo has sacado a la venta. No.
La gente está muy interesada en saber qué pasa más allá de este plano, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que desde siempre las personas hemos tenido esa curiosidad por saber qué es lo que nos vamos a encontrar en el otro lado. Y ese miedo por dejar esta vida también, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar al otro lado. ¿Y si hay otro lado? ¿Y si hay otro lado? Bueno, yo creo que hay otro lado. Mira, las investigaciones que se están haciendo. Antes estaba hablando de cómo se comunican o cómo se están uniendo ciencia y espiritualidad. Las investigaciones que se están haciendo más punteras ahora mismo en el ámbito de la ciencia es saber qué es la consciencia. La consciencia es el espíritu, es el alma, es aquello que nos habita y que sobrevive a la materia. Eso ya los científicos saben que existe, que hay una consciencia que nos sobrevive. Y están haciendo muchas investigaciones acerca de qué es la consciencia, cómo se mueve la consciencia. El que exista o no exista ya no es tema de polémica, debate. Ya no es tema de debate, existe. El tema ahora es qué es la consciencia y eso lo vio muy bien. Empezó todo con la física cuántica, cuando se vio que el observador cambiaba o influía en el resultado de los experimentos que hacía. Luego el observador, que es la conciencia, está influyendo sobre la materia. Claro, porque le hemos dado toda la vida como mucha importancia al subconsciente, pero no a la conciencia, ¿no, Lola? Es que la conciencia sería todo. Sería el inconsciente, sería el consciente. O sea, tu conciencia o la mía sería lo que yo, como yo estoy en mi forma de vigilia, pero también cuando yo me voy a dormir y mi inconsciente es el que está creando un sueño, esa también soy yo. Entonces, lo que pasa es que no soy consciente de mi inconsciente. La evolución en la conciencia es hacerse consciente de tu inconsciente, del inconsciente colectivo. Esa es la evolución en conciencia. Cada vez somos más conscientes. Hay una conciencia personal y hay una conciencia global. Y hay muchas investigaciones que están ahora en el camino de qué es la conciencia global. Y parece que lo mismo que hay un inconsciente colectivo, hay una conciencia global. Y es alucinante. Vaya, esas investigaciones. Se está investigando la conciencia. O sea, ya no hay polémica de si tenemos conciencia o no. La tenemos. A lo que en la religión cristiana le llamamos alma, ¿eso sería lo que es la conciencia? Sí, el alma, el espíritu, aquello que sobrevive, pervive después de que la materia física haya desaparecido. La experiencia cercana a la muerte es una de las mayores pruebas que tiene la ciencia y han visto que son reales. Y el que está trascendiendo también hace ese tipo de viaje, pero poquito a poco, y sabe cosas que no tendría por qué saber. Lo mismo que el que tiene la experiencia cerca a la muerte, ve cosas, escucha cosas, se mueve entre habitaciones, te cuenta lo que estaba pasando. O sea, aquí hay una conciencia que no está radicada en el cerebro. Bueno, aquí hay mucho. Sí, mucha tela que cortar que les podrán explicar y Lola también mucho más ampliamente en ese foro ACCE, cuyas entradas están a la venta en la propia página del foro. Y bueno, pues si quieren disfrutar de esto y mucho más que nos ha contado Lola, así un poco como comprimido aquí también en nuestro programa por falta de tiempo, podrán disfrutar de su presencia y de sus conocimientos el día 10 de marzo a la 1:30 de la tarde en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Y Lola, mientras tanto, mientras llega la fecha, ¿dónde pueden adquirir ya la tercera edición de El final es el principio? Porque todo lo que sube baja, lo que empieza acaba y demás, ¿no? Sí, 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 El final es el principio porque estamos, la vida no termina, la vida no termina. La energía se transforma. Rosana, yo te voy a hacer una pregunta que suelo hacer cuando empiezo las conferencias. ¿Qué es lo contrario a morir? ¿Nacer? Efectivamente. Lo contrario a morir es nacer. Y esas dos cosas, nacer y morir, se desarrolla y se en la manifestación de la vida. Luego, morir, la muerte no existe.
¿Dónde podemos encontrar tu Mira, libro, Lola? Lo podemos encontrar pues en librerías, porque es de la editorial Luciérnaga, que es del Grupo Planeta. Puede estar en librería, en la Casa del Libro, en la librería Luces. También lo podéis coger por Amazon. Se vende en muchas plataformas. Si ponéis Doctora Lola Paricio, enseguida va a salir todas las plataformas donde se vende. Pues Lola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un lujo tener una invitada de tu talla. Y nos vemos en el Foro ACCE dentro de menos de un mes. Allí estaremos, Rosana. Gracias.